El avance de las obras del metro de Málaga ha permitido la recuperación del itinerario peatonal entre la Avenida de Andalucía y la Alameda Principal a través del tablero norte del puente de Tetuán ya reconstruido. Con esta conexión peatonal se restituye el itinerario natural que conectaba este eje neurálgico de la ciudad de gran interés comercial, turístico y patrimonial antes del inicio de las obras del suburbano en el centro histórico en noviembre de 2015. Restituido el eje peatonal entre la Alameda, el puente de Tetuán y la Avenida de Andalucía. Se recupera una cierta normalidad, vamos a decir cierta porque no es plena, de la comunicación entre orilla, margen derecha y margen izquierda, o sea, polígono la Alameda y la Alameda en sí mismo, ¿no? Que ha afectado ese corte de comunicación peatonal, me refiero, en la acera norte del puente de Tetuán, pues ha afectado a los comercios de todo el lateral norte de la Alameda hasta llegar hacia la zona de Puerta del Mar, ¿no? El pasillo peatonal consta de 5 metros de anchura y 85 metros de largo y está delimitado con medidas de seguridad vial y de accesibilidad. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, ha visitado este miércoles junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, esta zona de obras del metro, que empieza a recuperar la funcionalidad anterior a las obras, algo que, según la consejera, constituye el objetivo prioritario conforme al compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita del pasado mes de febrero. Que vamos a seguir trabajando duro, que hoy superamos un nuevo hito, presentando también esta campaña junto a los comerciantes, pero que nos queremos comprometer con la ciudad de Málaga en seguir avanzando a la velocidad crucero que ya ha tomado esta obra, teniendo en cuenta las dificultades que nos podemos encontrar, pero que seguro que con voluntad, empeño y el empuje que estamos poniendo podemos superarlas para que la prioridad de devolver la normalidad a esta ciudad y la puesta en servicio del metro para la ciudad de Málaga pues sea una realidad cuanto antes. Desde la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que gestiona la obra del metro, se ha venido trabajando desde febrero en incrementar los ritmos de producción de obra, en simultáneo a buscar soluciones que favorezcan la progresiva conciliación entre la obra y la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Málaga. Este nuevo gobierno ha cambiado de actitud en dos cuestiones. Una, que ha dado prioridad absoluta a estas obras. Yo soy consciente de la importancia que tiene esta obra. Hoy es la obra que tiene en marcha la consejería que dirijo más importante de todas y estamos al pie de cañón, todos los lunes con los contratistas poniendo marcha la obra y dirigiéndola. Y el segundo cambio de actitud viene en que hemos recuperado la lealtad institucional y la colaboración con el ayuntamiento. La habilitación de este pasillo peatonal y otras medidas anteriores, como la reapertura al tráfico de la calle Manuel José García Caparrós bajo el puente de Tetuán, la recuperación de la glorieta y entorno de la Plaza de la Solidaridad o el mantenimiento del tráfico en Nazareno del Paso, en simultáneo a la ejecución de las pantallas, son una muestra de esta línea de trabajo implementada.